15 de mayo del 2023 están las carreras de caballos. Así que mi gente, si estás allá en casita, solamente estamos esperando a usted. Todos los ingredientes otro lado de este está platillo, el jaripeo, de este suculento platillo con sabor a jaripeo, este año porque allá ya fue uno. Están presentes. Y ahí va la familia a ver la carrera de caballos. Uno. Pues ahí se mira el ambiente, hoy 15 de mayo del 2023. Ahorita voy a tratar de grabarles una carrera, a ver si todavía no termina. Ahí viene el caballo, ya van a prepararlo para que se aviente una carrera. Sale pues. Y por la puerta número 13 va a venir el cuervo. Estamos aquí en la carrera de caballos en San Juan Trujano, Oaxaca. Por la puerta número 13 está número 3, el cuervo, y la puerta número 1. Puerta 1. Están calentando el caballo y de pasada enseñándole el camino por donde debe de correr. Este es el nuevo legendario, ¿cómo? Puerta número 3 se viene el cuervo, puerta número 1 se viene la Dalia. Los potros. Órale, preparando una de las carreras. En la rienda es el buen amigo Quique. Como les digo, están calentando a los caballos y enseñándoles el camino. El otro. Irving dice que piensa que gana ese que va ahí. A ver. Ok, pues ahí va la carrera. Dicen que faltan 3. Esta es la primera de 3. A la hora que yo llegué, y vamos a ver qué pasa. 2, 3. Ha ganado azul, ha ganado azul. 1, azul, ganado azul. Vámonos, vámonos. Pues nada más la podadera quedó. Yo pienso que ganó el morrillo de azul, pero acá dicen que rojo. Ya veremos. Pues primera vez experimentando las carreras, al igual que Leslie, la que está allá, Leslie. Sí, ya había venido la otra vez. Bandido de amor. Así se mira el ambiente aquí en San Juan Trujano, aquí en el estado de Oaxaca. Y por supuesto en México. Pues no ganó el morrillo de azul, ganó una yegua, el rojo, dicen que iba de hasta el otro lado de la carrera. Allá estamos celebrando. Iba hasta de este lado, de hasta allá, de aquel lado, el último de aquel lado ganó. Sale pues. Pero yo no voy a carrera. Ahí por la próxima será. Va a correr este caballito, la siguiente carrera. Va el otro, se me hace que es ese el que va a correr contra el blanco. Esta es una de las causas por qué no me gustan las carreras de caballo, porque tardan demasiado para una carrera. Ya llevo aquí esperando la segunda que vengo a ver y ya llevan como, yo creo, casi media hora y todavía no calientan al segundo caballo. Y por eso también no me gusta grabar este tipo de eventos, porque tardan mucho.
Se hizo un desmadre, compadre. Entramos al lado con calibre 50, no entrar. Pueden ver aquí va el segundo caballo, pero pues apenas que dio dos vueltas y por eso mismo tarda mucho, porque no se apuran. Intentan apurarse. Pues ahí está, miren, esos son de Trujano, no sé si el caballo sea de Trujano, pero los morrillos son de Trujano. Miren cómo repara ese caballo. ¿Cómo se llama el muchacho, Vladimir? Mauricio, este es Mauricio. Se me hace que va a correr ese caballo. Es de aquí de Trujano. No es que anda muy bruto ese. Es una yegua, creo. Allá está, una muy está, bruta. Ahí, muchachos, ahí miren del águila al alacrán. Ahorita les sigo transmitiendo porque, como les digo, tardan mucho para hacer una carrera. Allá mi casa, compadre. Todavía no. Ya mero. ¿Nomás son dos ahora? Yo creo que sí, nada más son dos. No, hay Margarita, ¿quién le vas? Al blanco. ¿Y tú, Heidi? Al de azul. ¿Cuál, el caballo blanco? Sí, caballo negro. Café. ¿Tú, Irvin, a quién le vas? Al caballo café. Al café. Leslie, ¿a quién le vas? Zaina, ¿a quién le vas? Al blanco o al café. ¿A quién le vas? Esos están los grillos, voy a poner los grillos. Uy, se cayó. Se cayó de... No, su pierna derecha. Su pierna derecha. Se cayó el caballo. No, pues ni modo. No dio arranque el blanco, se cayó. Se cayó el caballo. Cayó en la pierna el muchacho. De ningún modo, así es este jale. Es peligroso. Pues venimos a cenar porque estos morros no han comido. Aquí estamos con nuestros amigos que siempre nos atienden aquí en San Juan Trujano. Así se mira el ambiente hoy. Es un... ¿qué hoy? ¿Qué es? ¿Un martes? Lunes, es un lunes hoy. Hoy es un lunes 15 de mayo del 2023. Y aquí tenemos los ricos tacos, miren. Taquería Rosa Elia. Por si algún día vienen, aquí está. Taquería, super taquería Rosa Elia. Pues aquí nos encontramos. ¿Quién nos haga un guarache? Ahorita van a ver. Aquí estamos con unos amigos. ¿Cómo se llama el negocio aquí? Taquería El Gabacho. ¿Cómo? Taquería El Gabacho. Taquería El Gabacho, ahí está, ya oyeron. Taquería El Gabacho. Eso es todo, Guadalupe. ¿Qué no te traen el taxi, ¿no? Sí. Aquí está mi taxista, miren. Y ahora es de guarachero. Ahí está, pues ya cuando algún día vengan para acá, Trujano, aquí lo van a encontrar. A probar la pura calidad. Pura calidad aquí. Miren, aquí me encontré un mini gancito. Está chichito, miren, chiquitito, de abocado casi. Después de la tormenta, miren, bajó un poco de agua, ahí está el rillito. Es del salado. Es del salado, sí, cierto, del salado. Es del lado del salado. Hoy 16 de mayo del 2023. Se soltó el aguacero. Pero aquí seguimos de fiesta en fiesta. Mucha gente ya se va hoy, ya se fue. Mañana se van otros. Y pues así sucesivamente. Pero nos vemos, si la vida lo permite, el próximo año. Pero por lo pronto disfruten de esta agüita chocolate. Ahí está una culebra, pensamos que la corriente del agua la trajo y se ahogó, pero no estamos seguros, o a lo mejor alguien la mató,
o hasta ahí le llegó su corazón y ahí murió. Ahí está, miren, la culebra. Yo creo que alguien la mató, porque no fue el agua. Ya tiene días, ya huele. Dale, pues, ahora sí, tírala. Pero no eches al río, ahí nomás, porque luego usan el agua. La queda la otra, está allá, quedado. ¿Listo? Pobre. Chale. No, hasta allá cayó. Dale, pues, adiós. Pues así se ve San Juan Trujano, hoy 16 de mayo del 2023. Así se ven las calles. Ya está más tranquilo, menos gente, se están yendo. Pero nosotros aquí seguimos. Venimos a comer. Leslie pidió una quesadilla. Mago pidió una picada. Y yo otra picada. Y así sucesivamente. Pues aquí vemos a los camaradas, a los amigos, paseándose por las calles de este pueblo de San Juan Trujano. Miren, los amigos ni conocen cuando comen. También bien atragantados, mírenlos. Como pueden ver, seguimos aquí en San Juan Trujano. Estamos comiendo aquí unas deliciosas quesadillas, picaditas, huaraches, sopes. Y aquí están los amigos de San Bernardino. Y de todos lados hay gente por acá. Somos los camaradas aquí, somos todos amigos, familiares. Y de este lado tenemos tacos también. Y ahí hay más paisanos de San Juan Trujano. Y ahí está. Y aquí seguimos. De fiesta en fiesta. Pero aquí hay una discusión de que sí pagó o no pagó. A ver, ¿pagaste o no pagaste? Sí, okay. No pagué yo, Leslie pagó. Pero sí pagamos. Ok, pero yo no pagué, Leslie pagó. Pero tú estás diciendo que yo pagué, yo no pagué. Sí se pagó, sí, pero él no pagó. ¿Cuál, la luz? ¿El foco, la luz? ¿Si lo pagaron? Por eso. Pero yo no pagué. Yo no entiendo nada. Adiós. Y seguimos comiendo y allá están las ricas y frías micheladas. Buenas tardes, seguimos en Trujano. Hicimos una parada aquí en la tiendita de la señora Luz. Está doña Luz. Me voy a quitar porque viene un carro, me va a aplastar. Pero aquí seguimos en Trujano con todos los cuates. Buenas tardes, como les digo, ya estamos a 16 de mayo del 2023, ya las calles están un poquito vacías a comparado ayer, pero pues aquí seguimos en San Juan Trujano.
Señor Jesucristo, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros debemos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Pues esta es la procesión del 16 de mayo del 2023.